Edición, ¿qué traes? ¿Qué le avanza, mis queridísimos carnales? Los saludo a su carnal, exiliado luchador y mero mero valedor, el último chingón. En esta ocasión, carnales, me encuentro en este bar, estilo mexicano, en la ciudad de Barcelona, España, para hacer un comunicado especial. ¿Por qué tengo esta máscara? Esta máscara es normalmente con la que me presento con la banda internacional de dudosa procedencia y mediano prestigio llamada El María Chingón. Porque como ustedes saben, y si no saben yo les digo, el próximo 2 de septiembre me voy a presentar en el magno evento de RLL Supervivencia en Santiago de Chile. Y como este evento es un evento muy especial para mí, porque me voy a brindar a toda la bandita, a todos mis fans, no solamente quiero que se queden con el espectáculo de alta chingonería que van ustedes a presenciar, así que les quiero hacer un regalo muy especial, carnales. Les voy a rifar una serenata. Así es, carnales. Ustedes podrían tener una serenata con este sumero mero valedor. Y la vamos a rifar más adelante. Después vamos a ver cómo chingado la hacemos para rifarla. Se la puede ganar tanto un carnalito como una carnalita. Si es para un carnalito, la serenata puede ser para su novia, su esposa, su amante, su querida, su movida, su segundo frente o lo que le salga por ahí de repente. Y si es para una carnalita, no importa si es soltera, casada, viuda, divorciada, dejada, quedada o mandada a la chingada. Y ustedes van a decir, ay, 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 asústame, panteón, asústame. Panteón, les voy a dar una muestra de mi poder, nomás para que vean. Esto dice así. Soy charro de rancho grande, como dijo Chespirito. Estoy que pego de brincos por llegar hasta Chilito. Como no voy muy seguido, dejo clara mi postura. Quiero ver quién es el macho que se eche el trompo a la uña. Engranaje está pelado, máquina se retiró. ¿Quién me queda pa' mostrarles que el mero mero soy yo? Así es, mis queridísimos carnales. Por ahí me enteré que Engranaje ya que está bien pelón, con los engranajes más desgastados que su alma, y que el gran máquina está retirado de la lucha libre. Así que no sé si no tengo más opciones. Yo creo que sí, porque hay mucha sangre nueva en RLL, y quiero ver quién va a ser el gallito que diga yo mero. El reto está lanzado y es abierto, carnales. Ya me voy a la chingada, no sin antes decirles que no importa de dónde vengan, ni lo que hagan en la vida, hay que fomentar el guayachá por lo menos una vez al día. ¡Y puro guayachá!